minutos. Dani, 4 minutos de tiempo va a tener el equipo amarillo, en este caso para ir avanzando en una competencia, pero que está Dani sumamente evolucionada y dispuesta a llevarle al límite a los gladiadores, con mucho testimonio y con mucha cuerda, con mucha fuerza de brazo. Estrenando competencia nueva en Calle 7, sí, por supuesto, tercera competencia que define todo. En esta competencia yo creo que la fuerza de brazos es sumamente clave, porque uno tiene que pasar por esos testimonios levantando prácticamente y sosteniendo todo el cuerpo con los brazos y también al momento de descender por la cuerda. La que sale ahora por el equipo amarillo es Eve, que podemos decir que está teniendo como ciertos problemas en el arranque, en el inicio. Pero cómo no, también Baby, que a pura fuerza de brazos se maneja esto. ¿Vos te acordás de Punto de Quiebre, la competencia en la cual los chicos tenían bravísima que primero por una cuerda, después por una argolla, después por un testimonio, después por el peldaño y último colgado tenían que dar la campanada? Creo que Punto de Quiebre era el nombre de esa competencia. Con tantas competencias nosotros ya revolucionamos que, bueno, esta sería un punto de quiebre, pero recargadísimo por la cantidad de testimonios que tienen que agarrar los chicos. ¿Sabes lo que acaba de pasar con Eve? Eve se dio cuenta que le estaba costando mucho la competencia. Le marcó el señor juez que para que pueda habilitar al otro compañero se tenía que tirar a la pileta. Como si fuera que haya hecho la pasada y se haya caído. Teniendo en cuenta eso que hizo Eve, le pudo habilitar la salida al Funky Boy, que sí está logrando ya prácticamente llegar a ese final, tomándose las cuerdas y yendo a dar la segunda campanada. Ay, 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 le está peinando al agua. No sé si es que se llevó a mojar un chiqui y luego el pie, Alan, pero esta competencia, ¿sabes qué? También con el frío que hace, como que pone a prueba a que vos tengas y pongas la máxima fuerza en cada uno de esos testimonios para no caer. 4 minutos. Muñe, desde tu óptica, ¿cómo estás viendo la competencia por ahí? ¿Y cómo está percibiendo la fanaticada también del equipo amarillo? Bueno, hay mucha confianza en las mujeres del amarillo. Sí, también hablando del nivel de la competencia, que es muy, pero muy exigente. Circuito letal es esta competencia. Gloria se encuentra en la tercera, pero con complicaciones en este momento. Y cae al agua. Cae al agua, Gloria. Magno que se lamenta y ahora será el momento de Elvio. Fuerza, equipo amarillo. Llega mucho apoyo para ustedes de parte de su fanaticada. Fuerza, Gloria, dice. Y ahora Elvio va al de Yuguazú con los consejos de Magno, tratando de completar lo que sería la tercera campanada. Y fíjense la técnica. Elvio, en este caso, usa las dos manos para sujetarse y pasar de peldaño a peldaño. Luego de eso, va a tener que ir. Ay, casi Elvio cae, por suerte. Y para él no ocurre. Va a tener que pasar por las cuerdas. Ahí va dejando. ¿Será que el rojo va a pasar? ¿Será que Araceli va a pasar? Pregunta Fío. Vamos, chicas amarillas, dice Karen, también dejando su apoyo. Las miradas son de mucha atención. Luego se vendrá Meli, se vendrá Eve. Falta Gloria también. Todavía queda mucho tiempo. Sí, y el tiempo no para. ¡Su sigue! Ay, demasiado, me estoy poniendo nerviosa con la pasada. 40 segundos. Elvio, porque se nota ya la fuerza que va perdiendo y va cayendo, pero logra resolver demasiado bien y dar esa campanada bravísima. Es esta competencia. 30 segundos. En los últimos segundos de la pasada del equipo amarillo. Tremendo lo de Elvio, que en ese momento daba la tercera campanada. Y estamos viendo las repeticiones también de ciertas caídas que tuvo el equipo amarillo. Atención, marea, atención. Fanaticada, esta competencia termina cuando decimos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! ¡Ay, ay, ay! Se quedó ahí casi, casi a mitad de camino. ¿Qué hacemos? ¿Nos caemos a la pile otra vez o aguantábamos a que un compañero nos busque? No, Eve eligió el primer camino, caer a la pile. Esta fue la pasada del equipo amarillo. Esa fue la cantidad de campanadas conseguidas y distancia conseguida por Eve. En este caso se viene la pasada del equipo rojo. 3, 2, 1. También va a tener el equipo rojo para tratar de superar esa marca alcanzada por el equipo amarillo. ¿Cuál fue? 3 campanadas y la distancia que logró hacer Eve. Llegó hasta casi, casi la mitad de camino. Impresionante lo de Rodri, que es el primero
en hacer la pasada de la Furia Roja. Ay, ay, ay. Rodri que se desliza en la soga, prácticamente le peina a la Furia Roja. Y ahora hay que ver si Rodri tiene la fuerza necesaria para cruzar de un extremo a otro y finalmente dar la primera campanada a su equipo. Esa va a ser la primera campanada del equipo rojo, dada en poco más de 30 segundos. Es que cuesta esta competencia, bravísima. Hasta eso lo decíamos con Dani hace un rato cuando veíamos al equipo amarillo. Es el momento de... ¡Ay, ay, ay, Vane, que cae a la pile! Y esto la habilita a un Luis a buscar un punto más. En simultáneo hay un reclamo tanto de Alan como Elvio para el juez. Hay una cuestión que pasó con la pasada de Rodrigo, fue justamente que tocó los pies con el agua. No pueden caer ellos al agua. Otra cuestión es lo que ocurrió con Rodrigo, que no terminó cayendo 100%, como quien dice. Y hay que ver también la cuestión de colgarse de todos los testimonios. Es muy importante cumplir con todas esas reglas. Bueno, reglas también que cada uno de los gladiadores va a tener que tener en cuenta para que las pasadas sean efectivas y también para que el equipo de jueces considere como válidas, ¿verdad? Y sumen los puntos. Atende esto, Dani, porque si gana el equipo amarillo de esta última competencia, automáticamente el salvado termina siendo Magno, porque es el único ya que queda por salvar dentro del equipo amarillo. Si gana el equipo rojo, si logran hacer más de tres campanadas y superar la distancia alcanzada por Eve, al final, bueno, ahí sí va a tener que el equipo rojo hacer la salvación de uno de los gladiadores que todavía queda, que son Ricky y Luis. Pero si gana el equipo amarillo, directo, directo, el salvado va a ser Magno. Zarpa por la Furia Roja, Atos el Capi. Atos que ha demostrado tener como mucho dominio en esta competencia. Y fíjense cómo a medida que se mueven los testimonios, los gladiadores tienen que tratar de aferrarse a cada uno de ellos para pasar de un extremo a otro. Ay, ay, ay. Atos aplicando mucha fuerza de brazos. Y fíjense cómo ahora se queda trancado, varado, reposando, esperando tomar más fuerzas y continuar con su pasada. ¿Sabes lo que pasa? Que yo me doy cuenta que a veces a los gladiadores les es mucho más fácil si no extienden completamente los brazos. Ay, porque es que justo lo estaba diciendo. Miren, un poco ya estaba por llegar a la penúltima cuerda. Extienden todo el brazo y ahí imagínate la cantidad de kilos que tenés. Ya no es fácil de soportar y de aguantar. Ahora mismo es el turno de Ara y me encanta cómo se ayuda con las piernas Ara para ir avanzando de testimonio a testimonio. Escucho un pitazo del señor juez que evidentemente es una llamada de atención que se da por segunda, tercera vez y ya está anunciando el señor juez que no vale, no va a valer esta pasada. No vale, está porque Araceli se agarra de los ganchos del testimonio. Desde lo más alto de los testimonios estuvo agarrando Araceli y eso no vale. La jugada sería llegar nomás hasta el otro extremo y ahorrar tiempo. El agarre tiene que ser del testimonio. No vale agarrarse de la parte de arriba del testimonio porque eso evidentemente facilita y te da una mayor estabilidad a la hora de cruzar por la pileta. Claro, porque podés incluso sostenerte de los deditos ahí y ya conseguís una pasada bastante fácil. Es el momento de Vane. Vane está logrando avanzar y está aplicando la misma técnica de Atos. ¿Te fijaste? Se acaba el tiempo. Atención, Furia Roja. ¡Qué momento! Con la técnica de Vane. Vamos a ver si logran y si le da el tiempo. Esto termina en 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. ¡Y ¡epa! ¡Felicitaciones, equipo amarillo 2 de 3! Bastante bien. Si no... Demasiado bien. Ganadas de igual manera, ganaron dos competencias y le salvaron a todos sus gladiadores. El último gladiador que estaba en el bote negro era Magno y finalmente, ya por obvias razones, el salvado es Magno, el vikingo. Equipo es vikingo que te vamos a hacer entrega de tu camiseta. Costó, tomó varias competencias, pero lo lograste. Logró tu equipo de alguna u otra manera salvarte. Si bien no habrá sido por votación en algunos momentos, fue también por la victoria del equipo. Realmente sí, estoy muy feliz. Realmente no estaba muy confiado en ganar esta competencia porque en la práctica nos podían pasar bien las chicas, pero por suerte pudimos ganar. Y festeja, disfruta el equipo amarillo que recuperaron a todos los gladiadores del bote negro. Mañana atención, mujeres, con eso te digo todo. Cerramos otro capitulón de esto que es... ¡Calle 17!